Gracias, presidente. Señora consejera, como usted bien sabe, en anterior pleno se aprobó una proposición no de ley de mi grupo parlamentario para incorporar ayudas para la sustitución temporal de trabajadores en el sector agrario. Nosotros pensamos que es una iniciativa que, la verdad, ayuda a lo que es la incorporación de jóvenes, ayuda a la incorporación de mujeres en el entorno rural y con las mismas queremos saber si su Consejería de Agricultura tiene previsto impulsarla en lo que queda de legislatura. Muchas gracias. Gracias. Para contestar, la consejera de Agricultura y Ganadería. Estaba a punto de aplaudirle yo, ya que los suyos no parece que les interese el tema. Mire, su fe me conmueve. Hace 15 días que se aprobó esta iniciativa y sé que confía en mi capacidad de trabajo. Hasta aquí lo que hemos hecho en 15 días ha sido el análisis de la situación y plantear una nueva propuesta y ver cómo se puede desarrollar esta iniciativa. Desde luego siempre va a ser con diálogo con el sector de la forma más ágil posible y con un objetivo claro que es optimizar los recursos y que realmente la iniciativa sirva a los fines para los que se va a crear. Gracias, consejera. Para un turno de réplica, el señor Castaño Sequeros. Muchas gracias, presidente. Señora consejera, entre la retranca del presidente, las primarias y su ironía, la verdad es que estamos pasando una buena tarde, se lo agradezco. Lo encajamos todo. En muchas ocasiones, señora consejera, hemos hablado de su gestión. Muchas veces le he comentado yo mismo en interpelaciones, en mociones, que ustedes parece que lo más exitoso que le pueden dar al sector agrario es el adelanto de la PAC, que por cierto ese adelanto de la PAC, como usted bien sabe, se lleva haciendo varias legislaturas. Ha habido muchas crisis, la crisis láctea, la crisis de la remolacha, ha habido una sequía, etcétera, etcétera. Y al final ustedes lo que hacen más que nada es gestionar y poco más. En esta legislatura han impulsado medidas, bueno, por ejemplo, el plan este de la primera estrategia en bioeconomía, que se lo impusimos nosotros, unos préstamos sequías para el 2017, que nosotros mismos se lo dijimos en la Comisión de Agricultura de Presupuestos, y la modernización de regadíos, que como usted sabe, gran parte es del Estado. Esta iniciativa, que nos ha costado un año entero, que su grupo parlamentario la aprobara, es mucho más importante de lo que parece, señora consejera. Desde 1985, esta iniciativa se lleva dando en Francia y con mucho éxito. Sé que ustedes, su grupo parlamentario, ha dicho que en su momento, cuando lo tuvimos, no tuvo éxito, pero en otras comunidades, como Galicia, sí que lo ha tenido. Le digo, y usted lo sabrá, entre 2007 y 2020 se han gastado más de 9.600 millones de euros para fomentar el relevo generacional. Y en ese mismo intervalo, hasta el 2019, se ha perdido 1 millón de jóvenes en el campo. Y esto quiere decir dos cosas. Una de dos, o que la cuantía es insuficiente, o que no están bien definidos los objetivos, o ambas cosas a la vez. Usted bien sabe, señora consejera, que la incorporación agraria es cuantiosa. Hace falta mucho presupuesto para entrar en el campo. Además, sabe perfectamente la crisis de precios que tenemos y que la renta agraria es pequeña. Y también sabe usted muy bien, señora consejera, en estos 4 años lo habrá aprendido, que el trabajo en el sector agrario es muy esclavo. Tener una ayuda como esta, de sustitución temporal, para la incorporación de mujeres como mínimo, cuando tengan problemas, cuando tengan maternidad, etcétera, etcétera, o la paternidad para el padre, o una enfermedad, es casi, casi tan importante, señora consejera, como las ayudas del segundo pilar para la incorporación agraria. Por lo tanto, le pido que en lo que quede de legislatura impulsen ustedes esta iniciativa, por el bien del campo. Muchas gracias. Gracias, señor Castaño. Para un turno de dúplica, la consejera de Agricultura y Ganadería. Mire, es cierto que ustedes han planteado varias iniciativas y hemos trabajado juntos, pero yo no sé si ingenuamente llegué a creer que cuando hablaba de bioeconomía y de reciclado estaba pensando su grupo realmente en el sector agroalimentario y no en otras cosas. Está claro que para ustedes el diálogo sobra, sacar ayudas sin evaluar las consecuencias y el gasto, pues no tiene mucho sentido. Y le voy a dar un dato. ¿Sabe que Castilla y León es la comunidad autónoma que más mujeres ha incorporado de 2015 hasta esta fecha?
se ha triplicado el número de mujeres respecto a las que se incorporaban en el anterior periodo de programación, se ha duplicado el número de jóvenes y estamos trabajando a nivel europeo, y de ahí vienen esas ayudas de nivel europeo para el relevo generacional, que es un problema fundamentalmente cultural y en el que se está trabajando para la próxima PAC, para la próxima Política Agraria Comunitaria. Lo vamos a hacer y vamos a diseñar el programa, y por eso apoyamos esta iniciativa en el pasado pleno, como bien recordará, precisamente con el sector, hablando con agricultores y hablando con ganaderos, porque recuperar un modelo que en Castilla y León no ha funcionado, no sé si tiene mucho sentido. Mire, durante 7 años, desde el año 2000 hasta el año 2006, 7 años de convocatorias, ¿sabe cuántas solicitudes hubo? 4 solicitudes. 4 solicitudes. Entonces, depositar dinero en una línea de ayudas que nadie solicita, no sé si tiene mucho sentido. Más bien es una forma de despilfarrar. Y lo que hace falta es realmente definir medidas que ayuden a la incorporación de los jóvenes, que apoyen el relevo generacional, que faciliten la incorporación de las mujeres. Tecnologías, regadíos, modernización, industria 4.0, digitalización del sector. En eso es en lo que estamos, y usted lo sabe bien. Formación, innovación, bioeconomía, apoyo realmente a que el campo sea más atractivo porque el trabajo sea más sencillo. Y quizá por eso, durante los 2 últimos años, usted puede ver cómo la afiliación a la Seguridad Social Agraria en España ha caído en 2.631 personas, y se lo puedo enseñar. Y, sin embargo, en Castilla y León, el número de afiliados a la Seguridad Social Agraria ha crecido en 255. Algo tendrá que ver ese plan de formación, algo tendrá que ver el que hayamos cambiado el modelo de investigación, algo tendrá que ver el nuevo instrumento financiero para el sector primario, algo tendrá que ver la mecanización, algo tendrá que ver las nuevas ayudas y las nuevas formas de facilitar el trabajo a los jóvenes y a las mujeres. Insisto, cumpliremos con nuestro compromiso como hemos cumplido con todos los que hemos asumido con agricultores y ganaderos.